Hello, good evening. Good evening, everybody. Hello, Rosanna, how are you? Hello, teacher. How are you? Let's see who's connecting. We got like Roxana already. We got Joanny. Hello. And then we got. Buenas noches. Hey, buenas noches, Jonathan. Good Buenas evening. noches. Good evening, Ana María. So let's see. We are going to start like right now. So we got a lot of information to share today. And just give me a second, I'm just putting on into this thing. I'm just loading the attendance list for everybody, like the one you're gonna need. Hey, I like that background, Anna. You got a good background. Okay, so let's see. So we got just 6 people. So we're gonna wait for the rest to connect. In a second, I'm just moving some pieces in here because we are going to pass the attendance list. Okay, so vamos a comenzar con la lista de asistencia. Entonces, ya son las 8:02. And then we're going to start with the class, okay? Let's see. Amilcar Gustavo is in here. Not here yet. Okay. Ana Claribel. Okay, not here yet. And we get Ana Maria. Present. Okay, thank you. Let's see. Carlos Ernesto. That's not here yet. Okay. Stephanie Janet. Hey, Stephanie is not here like right now. Okay. Fátima Alejandra. Presente. Okay, thank you. Jonathan Alexander. Present. Okay, thank you. José Ernesto Gutiérrez. Not here yet. Okay. Carla Benacir. Carla Benacir. It's in here. Presente. Okay. There you go. Good. Natalie Vanessa. Is in here, Natalie Vanessa? Let's see. No, here, right? Okay. Move on. Nubia Zulema. You got the microphone off, Nubia. Hello, Okay. Good evening. Okay, now you got it. All right. Romeo Alexis. Let's see. Not here yet. Okay. Rosa del Carmen. Let's see here, Rosa del Carmen. Rosa, are you there? Yes, sir. Okay. There you go. Roxana Yesenia. Present. Okay. Thank you. Let's see, Stephanie Adeline. Yeah, Stephanie's not here. Okay. Stephanie Lisette, not here, right? Okay. Teresa Rodriguez. Yeah, Teresa's not here. I don't know what happened to her. Vidal Antonio.
Nidel Vidal, ok. William Alberto. No here. And the last one, Joanny Noemí. Present. Nah, okay, very good. So we got few of you. Let me see how many we got live right now. Just 9 people. Okay. Good night, teacher. Huh? Let's see who's already connecting in here. Oh, yeah, I got in here. We got more people. Give me a second. Okay. Good. Welcome, Romeo. Welcome to this section. Hello? A mí ya me había mencionado, pero no pude decir present. Soy Ana García. Okay. Es que tenía propósito computadora. Ah, okay, okay. There you go. So I'm already done in here. Bien. Perfecto, entonces. Good. So we're going to start with the things that we got for today. Like right now, we got a very productive class. I think we're going to have a lot of things to do. Vamos a hacer un par de prácticas este día. Vamos a hablar de un tema bastante interesante. Give me a second. I'm going to put it in here. Voy a poner la presentación. Así. There you go. Yeah, this is the one. Good. Me confirman si pueden ver la presentación, okay? Can you see the screen? Yes. Perfect. Okay, good. So this is the video conference number 4. Esta es la videoconferencia número 4, entonces, y este es el tema para esta noche. Possessive adjectives and noun, okay? A nombres posesivos, al igual que adjetivos posesivos. That is going to be the topic that we're going to be doing like tonight, okay? Entonces, básicamente ese es el tema que vamos a tener esta noche. So, let's move on. We got a lot of, as I told you, we got a lot of information and a lot of practice to do. But before starting with the main topic, we're going to talk a little bit about the class agenda. Vamos a comenzar un poco con la agenda que vamos a tener esta noche, okay? Part of the class from yesterday, we're going to do some review from the previous class. Voy a hacer un pequeño repaso de la clase pasada para ver qué tanto recordamos, qué hicimos. And then we're going to have the introduction of possessive adjectives. Luego vamos a hablar un poco sobre los adjetivos posesivos y cómo funcionan. And then, obviously, we're going to start with possessive nouns. Luego, pues, vamos a comenzar también con los nombres posesivos. That is part of the topics that we got for today. And then we're gonna do some exercises, okay? Luego vamos a hacer un par de ejercicios. And then right away, right after we finish the exercises, we are going to check them. Luego pues vamos a revisar esas actividades que vamos a hacer esta noche, okay? So this is part of what we are going to do. Entonces básicamente esta es parte de lo que vamos a estar haciendo. Good. What are we going to start with? We're going to start with the review from previous class. Okay, vamos a comenzar con un breve repaso de lo que estuvimos viendo ayer. Okay, that's what we are going to start with. Now, can somebody tell me what were we discussing yesterday? ¿Qué estuvimos discutiendo la clase pasada? Tell me, ¿cuál era el tema principal? The alphabet. Ah, we were talking about the alphabet. Okay, what else were we doing? ¿Qué más estuvimos haciendo? Aparte de practicar el alfabeto. Ajá. The spelling. Ah, okay, we were spelling some words. Okay, very good. What else? I'm still not gonna know how you spell it. Aha, okay, there you go. Good, so like right now, what are we going to do? It's just to see if you have remember those letters from the alphabet. Vamos a ver qué tanto recordamos el abecedario. And what are we going to do like right now? Vamos a hacer una pequeña actividad, okay, para poder saber qué tanto recordamos de la clase de ayer.
En cuanto al abecedario, okay, ¿qué vamos a necesitar? What are we going to need like right now? Solo vamos a necesitar un lápiz o lapicero, as you want, y un notebook, un cuaderno. Why? Porque voy a deletrear un par de palabras, ok, y ustedes me las van a escribir ahí. Then we're going to see if you have catch the words that I'm going to give. Luego, pues, ustedes me van a leer las palabras, ok, que yo voy a dar. Permítanme un momento, voy a dejar de compartir pantalla. Okay, very good. So I got here the, let me see, yes, I got here the letters, okay, bien. ¿En qué va a consistir la dinámica? Tengo una serie de palabras acá, las cuales voy a deletrear, ok, voy a deletrear cada letra dos veces, just two times, solamente dos veces, ok. Luego usted las va a estar escribiendo para formar la palabra, ¿ok? Cuando ya tengamos la primera palabra, yo les voy a decir y luego vamos a pasar a otra, ¿ok? O another, another, another. We're gonna have, let's see. We're gonna have 1, 2, 3, 4, 5, 6, just 7 words, ¿ok? Solo vamos a deletrear 7 palabritas. That's gonna be like easy for you, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a deletrearlas letra por letra. Atentos, I'm just gonna spell that word 2 times and then we're gonna check, ¿ok? Luego vamos a revisarlas. Ok, good. Let's start. The first word is going to be, listen up, I'm gonna spell them. I don't know if you have interference. Let me see. Who got the microphone on? Bien. Para los que tenemos los micrófonos encendidos, por favor, pónganlos en off para que no haya ninguna interferencia y podamos escuchar las palabras. Ok. The letters. Perfect. There you go. So, let's start. The first word that we're going to spell, it's going to be, listen up. L A A W W Y Y E E R R. Okay, there you go. Ahí tenemos la primera palabra. Let's do the next one, okay? Listen up. A, R, R, C, C, H, H, I, I, T, T, E, E, C, C, T, T. Okay, that's the word. Let's do another one. Another word. And the next word, it's going to be T, T, E, E, A, C, C, H, H, E, E, R, R, okay. There you go. We got that word. Next one. This is easy. N, U, R, R, S, S,
E. E. There you go. Next word. Siguiente palabra. T. T. R. R. U. U. C. C. K. K. Give a space. Dejemos un espacio, ¿ok? And put the other one. D. D. R. R. I. I. V. V. E. E. R. R. Okay, we got the word. Now, next word. La siguiente palabra. Okay. S. S. T. T. U. U. V. V. E. E, N, N, T, T. Okay, that's one of the words. Now, let's do the other one. Bien, la última. This is a pair word. These are like two words in one. O, O, F, F. F, F, I, C, C, E, E, okay, dejemos un espacio. Next one, M, M, A, A, N, N, A, A, G, G, E, E, R, R. There you go. Those are the words that we got like right now. Perfect. Bien, ¿lograron completar las palabras? Yeah, right. I guess everybody did it. I see your faces and you're smiling. It means that you did it. Bien, veo esas caritas felices, así que creo que sí lo hicieron. Perfect. Good. Let's check that. Let's see. Ahora bien, vamos a revisar. Yo no escuché la segunda y tercera. La segunda y la tercera. Bien, las voy a deletrear una vez cada letra, ¿ok? Let's pay attention. Segunda y tercera, ¿ok? Good. Second, I said A, R, C, H, I, T, E, C, T. That's number two. Now, okay. number three. T, E, A, C, H, E, R. That's number three. Okay. La tercera. Okay. Perfect. I see your faces and you look like kind of happy. So it means that everything goes good. That's great. That's great. Let me see. I'm going to start with this. Okay. I'm going to share again the screen. I'm going to put it on. Let's see. Yes. Okay. Let's see. The first word.
first word that we were doing, okay? Remember, this is the review from yesterday's class. Okay, good. ¿Cuál fue la palabra que les dicté? O les deletré, más bien. ¿Can somebody catch it? ¿Alguien me la puede leer, por favor? Lawyer. Ah, okay. Lawyer. Lawyer. And what is a lawyer? Abogado. Abogado. Very good. Yes. How about the second word? What was the second word? Architect. Architect. Let's see. Yeah. Okay. Very good. Architect. That's the one. Okay. Very nice. Next word. You got it like this? ¿La tienen así? Teacher? Teacher. Ah, okay. You're very smart on this thing. Very good. Let's see. How about the next one? Nurse. Nurse? Nurse. Let's see. Ah, okay. Very good. Nurse. Next one. Truck driver. Like this? Truck driver. Ah, okay, very good. Ah, yes, like kind of together. Ah, ya identifiqué que no tiene junto. Nah, I mean, les dije, guarden this. I mean, solo den un espacio. This is like a little space, and that's it. But anyways, let's keep going. Let's see. How about the next one? What is the next one? Student. Ah, and the last one, y la última. Office manager. Is that one? ¿Esa es la que tienen en la última? Office manager. Yes. Ah, this one, así la tienen. Mm-hmm. With double F. WF. Okay, very good. And a student is the one that you got before, right? Huh, okay, very good. Hey, you're kind of smart. I think I thought I will have problems with the alphabet, but I see that you don't need that thing. Well, that's good. Ahí que voy a tener un poquito más de dificultad con el abecedario, pero veo que, wow, you got it very quick. That's good. I like that. Okay, good. Now, what are we going to do live right now? Bien, estas eran mis palabras. ¿Qué vamos a hacer ahora? Quiero que piensen ustedes en una palabra, ¿ok? In one word. Pueden anotarla, pueden escribirla. No problem, ¿ok? What are we going to do with this word? ¿Ok? I want you to spell it. ¿Ok? Quiero que anoten una palabra, ya sea de las professions que hemos estado viendo, alguna o alguna otra palabra, ¿ok? La idea es que sea en inglés, no matter what, a word in English. Y luego ustedes la van a deletrear y los demás la van a tener que escribir. So let's see what's going on here, okay? No matter what, the word has to be in English, just one word, and then we're gonna spell it. Let me know when you finish. Me lo hacen saber cuando hayan terminado. Okay? Finish. Perfect, finish. William. Okay, very good. How about the rest? Okay. Just one word, una palabra en inglés, no matter what, okay? La idea es que vamos a deletrear esa palabra a todo el grupo, y todo el grupo tiene que escribirla, okay? Very good. Ready? Finish. Yeah? Okay, perfect. Good. I'm gonna start with Roxana, you're the first one. Roxana, can you spell your word? ¿Podría deletrearnos su palabra? Okay, ¿cómo vamos a hacer? Listen. Para que se escuche de mejor manera, va a deletrear tal y como yo iba deletreando, dos veces cada letra de la palabra, ¿ok? Solo dos veces la va a deletrear cada una de las letras, de ahí hasta ahí, ¿ok? Perfect. Está Roxana. Okay.
D, O, R. Okay. Okay, very good. Thank you, Roxana. Now, Fatima, what was the word? ¿Cuál era la palabra? Doctor. Does everybody have doctor? ¿Todos tenemos doctor? Hmm. Okay, good. Roxana, that was the word? ¿Esa era la palabra, Roxana? Doctor. Ah, okay, very good. Thank you, Roxana. Thank you, Fatima. Yes. Good. Ana Garcia. Spell your word. Finish. Okay, good. Nubia, what is the word? I don't understand. Do you write the word? ¿Escribió la, la palabra completa? S-O-U-S-E. Ah, okay. ¿Y cómo, cómo se lee esa palabra, Nubia? It's the place where you live, Nubia. That's the place where you live. Es el lugar donde usted vive, Nubia. Ajá. Okay, okay, let's see. Ah, yeah, house. Exactly. House, that's the word. Yes. Very good. Yeah, house. Thank you, Nubia, and thank you, Ana. Good. Ana Maria, spell your word. Okay. B, L, A, N, E. Okay, finish. There you go. Let's see who can help me out with this. Rosa del Carmen. What is the word, Rosa? Sorry, I didn't listen, Rosa. Can you repeat the word? Airplane. I think I'm getting problems with this, with this thing. Okay, one more time, please. Airplane. Ah, okay. Ana Maria, is that the word, airplane? Yeah. Okay, very good. Thank you, Rosa. Thank you. Okay, very good. And thank you, Ana. Now, Carla. Eso es, Carla. D,
E-E-M-M-T-T-I-I-F-F-T-T. Okay, very good. There you go. Now, let's see who can help out with this. Romeo, are you there? Romeo, ¿está ahí? Sí, acá estoy. Okay. Solo que voy de camino todavía. Ah, ok, ok. Entonces, voy a tener dificultad para estar anotando, pero voy escuchando la clase. Ah, ok. Okay, mister, no problem. Good. Carlos? Yeah. Hello, teacher. Did you listen the word, Carlos? Did you copy the word? No la escuché bien, teacher. Okay, you didn't listen that much. Okay. Es que lo voy intentando ahorita, me estoy acomodando. Ah, okay, okay. Aquí estoy, okay. Ya. Pero okay. Ya estoy listo. All right, okay, mister. Jonathan? What is the word, Jonathan? W-O-R-K. Jonathan. Okay. Give me a second. No, I want you to give me the word that Carla spelled. Le mencionaba si que nos diga la palabra que había deletreado la compañera. Ah, yo no la escuché. You didn't listen it? Okay. Then you're gonna spell yours. Es que está lloviendo muy fuerte aquí. Really? Está lloviendo muy fuerte aquí, se está yendo la señal. That's nice, man. It's raining. Acá nos estamos ahogando del calor. That's good. It is raining at least. Uh-huh. Yeah. Nice. Okay. Other word. William? What's the word, William? Yeah. What is the word, William? Okay. The word that Carlos spelled. I understand scientific. Scientific? Carla? Uh-huh. Carla, is that the word? Carla. Hola. ¿Esa es la palabra? No la escuché. Scientific. No. No? No. Okay. No. Interesting. Let's see who can guess the word. Fátima? What's the word, Fatima? Is dentist. Dentist, is that Carla? Sí. Ah, dentist. Okay. It's a dentist. Ah, a dentist. Easy, kind of easy. Okay, thank you, Carla. There you go. Jonathan, now spell your word. Okay. Perdón, digo. Deletrea ahora la suya. Cualquier palabra. Yeah, any word that you want. Okay. F L O W E R. Okay. Sí. Solo que no me le ponga turbo porque todos se quedaron así como que, slow, mister. Okay, let's do one more time, okay? One more time, but slow, okay? But F, L, O, W, E, R,
Yes. Very good, man. Very good. Let's see who can help me out with this. Let's see who has not participated. Carlos, did you guess the word now? Lawyer. Ah. Can you repeat again the word, please? Carlos? Lawyer. Lawyer? Pretty close, Carlos, but it's not the word. Algo cerca, pero no es la palabra. No es lawyer. Okay. Let's see. Who can help me out? Romeo is on the bus. Romeo va de camino. Ernesto. Let's see. Ernesto is gonna get the word. Hello, Ernesto. Are you there? Okay, chair. José Ernesto, ¿verdad? Ernesto Tierres. Yes, me aparece yes. En la pantalla. Yes. Yeah. Okay. Le voy a leer la palabra. ¿Sí? Yes. La palabra que deletreó Jonathan, ¿la logró anotar? Y la verdad que no, porque fíjense que estoy con una falla acá en el audio, casi no escucho, porque como está lloviendo, sino hay mucha diferencia, no escucho muy bien. Yo puedo opinar. Ok. Thank you, Ernesto. Flowers. Okay. Ok. Vidal, there you go. Jonathan, is that flowers? Jonathan? No. Flower. ¿Es flower? Flower. Sí, flower. Very flowers. Good. Very good, Vidal. Yeah, that was the word. Esa era la palabra. Excellent. Hello, Stephanie. Hello. Oh. Ah. Mommy. Is that your kid, Stephanie? Yeah. Nice. Okay. Yes. Me he perdido mucho de la clase. No problem. We have been spelling some words. Let's see. But turn on your camera. Okay. Let's see. Who can help me out with the word? Rosa del Carmen, spell your word. A. T O R R. Okay. Let's see who can help me out reading this word. Todos están así como que, what was the word? Well, let's see. Romeo va de camino, cannot help me out. Stephanie, I think Stephanie heard the word. Stephanie, did you listen the word? Yo, Janet? Yes, you. Perdón, ¿cuál era? Me perdí ahí ya. ¿Escuchó la palabra que acaba de deletrear, compañera? No, la escuché. No escuché bien. Ok. Let's see, who can help me out with this? Carlos, do you listen the word? Oh, right. It's my favorite friend. Carlos. All right, people. Why don't you turn on your cameras, Carlos? Me perdí que cuando la estaba copiando. Okay. Repita, que la repita. Sí. Okay. Let's see. Teacher. ¿Ah? Es que creo que hay un micrófono encendido y se oye como mucha interferencia. Sí, es cierto. Yo me siento muy claro. Yo escucho bien, bien, bien.
Pero es que, es que se oye algo al fondo, no sé. Ah, ya, yeah, se escucha una musiquita de muñequito. ¡Hey, Stephanie! Pues, soy yo. Soy yo. Perdón, es que la niña está aquí, pero no se quiere ir. Mi amor, no está para el cuarto. Ok, no problema. No problema. Mi amor, andate para allá. Bájale volumen a eso. Okay. Perdón, excuse me. All right, no problem. Just put the microphone off. Ya, solo ponga en mute el micrófono, no problem, ¿ok? Sí, sí. Ok, good. Bien, Rosa del Carmen, can you please repeat the word again? Creo que no la escucharon. Ok. Ok, ajá. A. A. T. 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 O. O, R, R. Finish. Okay. Good. Can somebody guess the word? ¿Alguien que me pueda decir qué palabra es la que acaba de deletrear Rosa? Actor. Actor? Is that the word, Rosa? Rosa. Hello. Rosa. Ah, ya. Perdón, no la escuché. ¿Esa es la palabra? Actor. Yes, actor. Okay, actor. Okay, very good. Thank you, Rosa. And thank you to the one that guessed it. Okay. Good. Let's see. Let's continue. Stephanie, now that you are with the microphone on, así ahorita aprovechando que tiene el micrófono abierto, can you please tell us one word in English? Spell us one word in English. Cualquier palabra en inglés, de letreo. Yes, yes. Vamos a ver. Quiero ver. Okay, do it. Ajá. Bye. S. Okay. E. Okay, but slow. S. T. U. B. E. N. T. Ah. Let's see if your classmates had already catch the word. It's fast. I need to repeat, please. Okay. Stephanie, let's repeat okay. It, but it's slow. Yeah, yeah. Slow, okay. Okay. S. T. U. D. E. N. T. Hmm. Ahora? Did someone got the word? What is the word that she spelled? No. Student? No me escucho. Student. Yeah. Student? Excellent. Excellent. Yeah. Okay. S T U A D E N T. Huh. Mm-hmm. Okay. All right. Thank you, Stephanie. Okay. All right. Good. William, your turn, mister. Okay. Q. Q. U. I. C. C. K. Okay. I like to see your faces. You're like, what are you saying? Oh, let's see. Well, let's see. Who got the word? ¿Quién logró escribir la palabra? Nubia? Fátima? Ana María? Roxana? And the rest?
Can somebody tell me the word? Teacher. Ajá. Yo logré escribir aquat, pero no sé, en realidad no le escuché la última, pero aquat, no sé. Yo lo que pude entender es quick, algo así. ¿Ah? Igual. Yo igual. Quick. William, is that quit? Yes, quit, rápido. Oh, rápido, yeah. Ah, okay, very good. Uh-huh. That's nice. Very good. Okay. Hey, how about let's see, Romeo en camino, but how about Ernesto, Carlos, and you, Stephanie? Turn on your cameras. I want to see you. Quiero verlos. Conecta la cámara. Oh, my God. No la había puesto. Yes. Perdón. I want to see your faces. Sí, ya se me hacía raro que no hubiera activado su cámara. Yeah, I was sí. Like, okay, good. Ah, very good, William. So that was good, and good, Stephanie, because you get the word. Good. Let's see who's missing. Vidal. Hello. Can you please spell your word? My word. Yeah. Okay. S M J espacio H or M A. Okay, una vez más, solo que un tanto más despacio porque todos están así como que con un gran símbolo de interrogación acá. M M J espacio H H O. De ahí M A. Uh-huh. Can somebody guess the word that he spelled? Did somebody write the word? Uh-huh. What was the word? Oma. Uh-huh. Okay, listen. One more time. Okay. Creo que hay bastante interferencia. Okay, only one more time. Okay. Es M. Ajá. J. Espacio. H. O. M. A. M-G, home. M-G, home. M-G, home. Home. My home. Okay. My home. I was about to say that. No, pero en este caso, Vidal, listen. Usted dice... Sí. Usted dice M-J, pero J, M-J. J. Ah, J. Es... Why? Ah, con word. Razón. Ah, my yeah. Home. Yeah, es M, M, Y, okay. No, pues H, J. H, O, M, E. E. M, E. E. Yeah, E. Por eso es que todos estaban así como que, cabal. Okay, but thank you, Vidal. Okay, thank you. Okay. All right, good. Let's see. Natalie, can you spell your word? Natalie. Hola, hola. Yeah. Hola. Yeah, spell one hola. Word. Uh-huh. Teacher, me acabo de conectar, pero no sé si es que solamente están deletreando las... Yeah, like right now. Sí, ahorita lo que había pedido es que escribieran una palabra y la deletrearan a sus compañeros y ellos la iban a escribir, ¿ok? Uh-huh. Bien. Escriba una palabra ahí, ¿ok? O la palabra que usted quiera y luego la deletrea a sus compañeros, ¿ok? That's the idea. Sí. ¿Finish? No.
It's just one word, no matter what. Okay, voy a empezar a deletrear. Okay, do it. All right, do it. Es, hola. Ajá, do it. M, A, L, L. Small. 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 Is that the word, Natalie? Small? Mm-hmm. Sí. Ah, S-M-A-L-L. Mm-hmm. Ah, okay. Hey, you got it. Okay, very good. Thank you, Natalie. Okay. Carlos, are you there? No. Turn on your camera, man. I don't see you. Okay. Yo no sé si soy yo el que no escucho bien o qué, pero a mí me cuesta diferenciar las palabras. ¿Really? Sí. Okay. No sé si son mis audífonos o qué, los voy a cambiar mañana, el lunes, porque no sé si son los audífonos o son mis oídos ya, pero me cuesta diferenciar las palabras. Okay. Ya vamos a ver. Bien, ahora, quiero que usted me le deletree una palabra a ellos, ¿ok? Y la van a escribir. Let's do it. Ah, ok, una A, sí. C, O, O, K. That was easy. Cook. Correcto. Cook. Ah, cook. Nice, right? Yeah, cook. They do it really fast. Huh? They got very smart student. Thank you, Carlos. Order. Thank you, Carlos. Order. Huh? Order. Let's stay with this one porque el lunes sí nos vamos a dar gusto deletreando. Now we got to move on. No problem, Mr. But next class we're gonna do it. Lástima que empezamos el martes. Es todo genial si hubiésemos dado las 5 clases en esta semana. But anyways, let's do it. El lunes vamos a practicar todos estos temas, including, van a haber varias actividades de spelling. I want to see how much you can remember. Okay, good. Let's see who's missing. ¿Romeo ya llegó a casa o you still going? No, todavía no, pero les puedo ver. Perdón. Okay, do it. Bueno, C, I, R, D. No sé si me entendieron. Okay. No. Yeah, spell it one more time. La última letra. Ajá. Okay. Vaya, la voy a volver a repetir. C, I, R, D. Car. Car. Okay. Sí, car. Okay, Romeo, es que Romeo, hey. Romeo, en este caso. Al fin, teacher, lo escuché una. Car. al fin. Finally, ya. Yeah. Inclusive lo escuchó bien porque Romeo, de hecho, usted deletreó una letrita de manera incorrecta. Usted decía I, en realidad es A. 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 Ya, yeah, para decir a car, right? Tarjeta. ¿Romeo? Ya. Sí. Tarjeta, ¿verdad? Sería. Es tarjeta. Yeah. Entonces, no. Car. No. Ajá. Es car. Car. Es carro. Carro. Ah, but I heard D, pero escuché. Dijo D. Yo escuché una D al final. No sé si es que está escuchando. Sí, yo también. Ajá, por eso es que creí que era tarjeta, ajá, like card, C-A-R-D,
Ah, okay, but if it was car, okay. There you go, Romeo. There you go. Let's see who's missing. Ernesto, do you participate? Yeah, right. Okay. Sí, sí. Yes, yes. Yes. Voy a decir una ya palabra. ¿Ya dio su palabra? Yes. Ah, okay. No, no, no. No, 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 no. Ahorita lo puedo hacer. Okay, okay, okay. Perdón. Okay, do it. Ahorita va, se lo digo. All right. C A A S S R O O M. Classroom. Correcto. Classroom. Chairs. Podría repetirlo otra vez, por favor. Ajá. Sí, está mal escrita. Sí, está mal escrita. Vamos a ver, vamos a ver. Pero es que... sí. Y chair. Sí. Ey. Él. Perdón, sí. Sí, él. Él. Ey. Es. Es. Ajá. O M. O M. Yes. Double O and double S. Okay. Okay. S. Okay. And O O. S. Remember. Two S. Two O. Do S. Yeah. Double S y double O. Okay. Classroom. There you go. Very good. Teacher. Ajá. Yeah, Ana. Tell me. Dice Amilcar que en la casa de él no hay electricidad y que no se puede conectar. Ah, yeah, yes, creo que sí, me logró mandar un mensaje. Creo que alcancé a ver algo en el grupo que sí había colocado. Okay. Espero pueda. Sí, espero pueda restablecerse el servicio y se pueda conectar. Ya, yeah, esas son las desventajas de que yo iba fuerte. Ya. Yeah. Sí, but anyways, let's see what happens. Okay, who's missing? ¿Quién me falta acá? Besides, let's see. Joanny, you participate already? No, teacher. Yes, I was like, yeah. Okay, good. T. T. A. A. B. B, L, L, E, table. E, yes. Easy, right? Table, huh? Table. That was very easy. Table. Yes. Okay. Oh, okay. Very good. Excellent. Everybody did it right. Bien. Ahora que ya todos lo hicieron, les voy a dar una yo. Let's see if you guess my word. That was gonna be easy. Okay. Let's start. I'm gonna do it with, let's start with E. E. X. X. I. I. T, T, I, N, N, G, G. What is the word? Exact. Exact? Exact. Exact. Okay. The word is pronounced exciting. Okay. Exciting. Se escribe exciting. Se escribe exciting. Okay. Ooh. Yeah. And the word is exciting. Significa emocionante. Exciting. Okay. Exciting. Emocionante. Yeah. Like for example, the class is exciting. La clase es emocionante. So you see, that's an adjective. Okay. That's good. A new word, right? Very good. So we are very good with the spelling words.
Andamos bien con el deletreo. Let's see on Monday. Vamos a ver el lunes si traemos alguna otra actividad related to spelling. Ya, yeah, porque el lunes vamos a hacer un pequeño repaso de las de lo más importante que hemos estado viendo esta semana. Ok, let's do it. Bien, ahora vamos a continuar entonces con lo que tenemos para esta noche. Look, this is part of the topic that we're gonna have for today. Possessive adjectives. Entonces, este es el tema central de la video conference, ok. Los adjetivos posesivos. De hecho, esta picture que están viendo acá la tienen en su manual. ¿Ok? Está en el manual. Y acá, pues básicamente lo que tenemos es, a un lado, los subject pronouns, los pronombres que ya conocemos. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Ok? And next to them, ahí tenemos cómo están distribuidos los possessive adjectives. ¿Cuáles son los que se rigen de acuerdo al pronombre? Por ejemplo, si yo digo I, tenemos el possessive adjective that goes with my. My. Yeah, that's the pronunciation. Esa es la pronunciación de esa palabra. My. ¿Ok? ¿Y qué denotan los possessive adjectives? Denotan posesión o relación. ¿Ok? Eso es lo que denotan. Posesión o relación. Posesión. Cuando hablamos de objetos, cuando hablamos de cosas de, o lugares, por así decirlo, ¿ok? Entonces es posesión. Yo puedo decir my house, mi casa, my computer, mi computadora. ¿Qué estoy denotando ahí? Posesión, right? Possession, ¿ok? ¿Cuándo se denota relación? ¿Ok? Como les dije anteriormente. Possession and relationship. Relación, ¿cómo así? My wife. Mi esposa. So you see, ahí ya no estoy denotando posesión, ¿ok? Ahí no, ahí estoy denotando relación, ¿ok? My wife, my mother, my father, my sister, ¿ok? My family. Entonces ahí cuando ya hablamos de otra persona, ¿ok? Ahí ya estamos denotando relación, no posesión. Be careful with that. Entonces tenemos you. So, for you, we got your. Okay? Your. Para mencionar una posesión o relación de una segunda persona. Okay? Por ejemplo, si estoy hablando con Ana María y le digo, ah, your closet. The one that is behind you. Your closet. Okay? Su armario, su closet. Okay. He. Ah, for he, we got his. His. Su de él. Okay. Remember that. Su de él. That's the meaning of that. His computer. Su computadora. Okay. His dog. Su perro. Okay. Then we got she. Okay. Ella. Remember that. Her. So that's the way of the possessive adjective. Her. Okay. Su de ella, that's the meaning. Okay? Her cell phone. Ah, su celular. Her cell phone. Okay, su de ella. Then we got it. Con it, ¿qué es lo único que cambia? Que en el possessive adjective le agregamos una S. Ok, acá quiero que tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si recuerdan, con el verbo to be solemos contractar el it. Con la forma del verbo to be, que en este caso es is. ¿Y cómo es una manera de poder identificar eso? ¿De cuándo es una contracción con el verbo to be y cuándo es un adjetivo posesivo? Por el pequeño apóstrofe que se le coloca cuando usamos el verbo to be. Ponemos it, apóstrofe y la S. ¿Ok? Y ahí es it's. ¿Ok? It's. Pero ahí vamos a identificarlo, como les digo, por el pequeño apóstrofe. ¿Ok? Que se le coloca antes de la S. Acá, si ven, no lleva ningún apóstrofe. Entonces, cuando vean este adjective así, sin un apóstrofe, es un possessive adjective, es un adjetivo posesivo. Pero si ya lo vemos con el apóstrofe, entonces ahí es una forma del verbo to be. ¿Ok? That's the way. Okay. It's para denotar posesión sobre algo que tal vez no tiene vida o algún objeto. ¿Ok? Remember that. We,
nosotros. Remember, cuando me incluyo dentro de un grupo del que probablemente estoy hablando. We. ¿Cuál es el adjetivo posesivo? It's our. Okay, that's the pronunciation. Esa es la pronunciación. Our. Okay, no es our. Es our. Okay, start with A. La pronunciación comienza como con una A. Our. Okay. And then we got they. Para decir ellos. O su de ellos. En este caso sería their. Okay. There. Yeah. So we got my, your, his, her, it's, our, okay, and there. Remember that. Entonces, esos son los possessive adjectives. Vamos a verlos acá en una serie de ejemplos. Check this. Examples. Ana María, help me read this. My work is great. Very good, thank you. My work is great. Mi trabajo es genial. That's the good, the good thing. Y puedo confirmarlo. Yeah, my work is great. So, in that case, ahí estamos denotando posesión, okay? Because I'm talking about my work, my job. Entonces, ahí estamos hablando sobre mi trabajo, okay? Algo que me pertenece. Entonces ahí ya tenemos, ok, one way of the verb to be. Ah, let's see. Mrs. Stephanie Posada. Ah, now we change your name. No more Janet. Okay. Okay, read the example, please. Okay. Your cell phone is an iPhone. Okay, thank you. So if you see, ahí ya estamos denotando posesión de una segunda persona. Ok. Your cell phone is an iPhone. Ok. Tu celular es un iPhone. So you see, in that case, we are denoting possession. Ok. Wait a minute. Ok. A lot of people are having problems with the electricity. Okay, good. Let's continue. Carlos, can you please read the sentence? Okay. His family is right. Rich. Rich. Thank you, mister. Okay. His family is rich. Okay, excellent. Yeah. His family is rich. What is rich? Rico. Yeah. Yes, y cuando decimos rico no es de comida. We're talking about money, okay? We're talking about, yeah, money, yeah. Su familia es rica, rica o adinerada. There you go. Okay, su de él, recordemos. His es para mencionar a un hombre. Nubia. Next one. Her dog is small. Thank you, Nubia. Yeah, her dog is small. Like, su perro es pequeño. Yes, pequeño. Entonces ahí, su, ¿de quién? De ella. De ella. Okay, recordemos ya. Yeah, her dog is small. Then we got the next one. Carla, help me out, please. The table is, oh, its color is black. Thank you. Okay. That table is all. Its color is black. Okay. Good. What is the form in here? Bien. Acá, ¿qué es lo que hacemos? Acá necesitamos saber para colocar el it's y colocar una posesión de algo que no tiene vida. Acá tenemos primero que saber de qué estamos hablando. Okay. Acá primero tenemos una pequeña oración adicional. The table is old. La mesa es vieja. Its color is black. Su color es negro. Okay. Yes. Entonces ahí el it está reemplazando a la palabra table, pero a la misma vez está denotando que una posesión sobre el objeto del que se está hablando. ¿Y cuál es la posesión de la que se está hablando? Del color. Ok. Del color.
su color es negro. There you go. Something that doesn't have life, remember. Algo que no tiene vida. Ok, pero acordémonos. Necesitamos saber de qué estamos hablando para colocar el it's. Ok, no simplemente vamos a hablar así por así como los demás pronombres con el it's. Primero tenemos que saber de qué estamos hablando. Ok, o al menos tenemos que transmitir a la persona con la que estamos hablando de el qué estamos hablando. Good. Let's continue. Ana García, read, please. Our beer is noisy. Noisy. Yeah, noisy. Our noisy. Bird is noisy. Our beer is noisy. Yes. Our bird. Ahí estamos hablando de un pajarito, ¿ok? Pajarito. Pero que nos pertenece a quién? A todos. Supongamos que como clase tenemos una mascotita y una mascota sea un pájaro. Entonces vamos a decir, our bird is noisy. Nuestro pájaro es, what is noisy? Ruidoso. Ruidoso, exactly. Ruidoso. Yeah, our bird is noisy. There you go. ¿Por qué tenemos is ahí? Sencillo, porque estamos hablando nada más de un animalito, ¿ok? Que nos pertenece a todos, sí. Y puede ser usted, ah, pero puede ser plural. No, no es plural porque no habla de nosotros. Habla de nuestra posesión, ¿ok? ¿Y cuál es la posesión ahí? The bird, ¿ok? El pájaro. Okay, that's why, por eso colocamos la forma del verbo to be, is. Let's continue. Okay, Natalie, read please. Your house are big. Okay, your houses are big. House are big. Plural, yeah, plural. Very good, thank you, Natalie. Yeah, your houses are big. Entonces aquí sí ya estamos pluralizando. Your houses, okay, are big. Sus casas son grandes. ¿Ah? Ahí ya estoy refiriéndome a todos ustedes, por así decirlos, ¿ok? Si yo les menciono, sus casas son grandes, ¿ok? So, remember that. En ese caso, pues, ya estamos hablando de un plural, ¿ok? Sus casas son grandes. Let's see. William, help me out with the next one. Their cars are slow. Very good. Their cars are slow. Okay. Sus carros, de ellos, de un grupo de personas ajenas a mí, or like I know them. Okay. Their cars are slow. Sus carros son slow. Lentos. Very good. Lentos. Yeah. Exactly. Okay. Una cosa que quiero que recuerden. En español, generalmente nosotros pluralizamos el adjetivo cuando hablamos en plurales. Las casas bonitas. El adjetivo bonito lleva la S, ¿ok? En inglés no sucede eso. En inglés solo el nombre, el noun, es el que va en plural. El adjective no se pluraliza, ¿ok? Si ven la palabra slow, ahí no lleva ninguna S, ¿ok? Porque no se pluraliza. ¿Qué es lo único que pluralizamos? El noun, el nombre del que estamos hablando. En este caso, cars. Cars. Yeah. Their cars are slow. Sus carros son lentos. Okay. Mm. Entonces ahí es cuando hablamos, supongamos que estamos hablando de unas 5 personas y esas 5 tengan cada una un carro. Ah, sus carros son lentos. Now, what happened with this? Look, we got another one in here. Vidal, help me a reading, please. Hello. All right. Their car is low. Thank you, Vidal. Yeah. Si ven acá, ya es un tanto diferente. Dice, their car is slow. Es un tanto similar a la primera, a la anterior. Pero ¿cuál es la diferencia? En la anterior decíamos que esas 5 personas tenían un carro cada una. Okay.
y decíamos sus carros son lentos. En esta, esas cinco personas, solo tienen un carro, ¿ok? Para todos. Entonces, por eso decimos their car is slow. Su carro de ellos es lento. Significa que esas cinco personas andan en ese carro, ¿ok? Por eso es que colocamos la palabra car en singular y la forma del verbo to be es is y no are, ¿ok? That's the way how it works. Entonces, esa es la manera en cómo funciona, ¿ok? Quise poner un ejemplo adicional de esos así para que no nos vayamos a confundir más adelante, por así decirlo, en el desarrollo de alguna oración o algo por el estilo, ¿ok? Good. Hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta? Do you have any question related to possessive adjectives? Everything is clear for you people? ¿Todo está claro hasta acá? Okay. Let's see if it is true. Okay. Let's continue then. If we don't have any other question, let's continue. Good. Now, what are we gonna do? Bien, si todo está súper claro, ¿ok? Good. Quiero que me hagan un ejemplo, ¿ok? In your notebooks, I want you to write a possession that belongs to you. Quiero que me hagan nada más dos oraciones cada uno, ¿ok? Una oración en primera persona, saying my, una oración en tercera persona, ya sea he, she, or it. Use two sentences. I wanna see how you build sentences. Quiero que me hagan nada más dos ejemplos. Uno en primera persona y el otro en tercera persona. No matter what, if you use he or she or it for third person. Let's do it. Let me know when you finish. Me hacen saber cuando termine, please. Y en lo que las hacen, voy a pasar asistencia. I haven't done the second attendance list. Give me a second. Let me see. Amilcar Gustavo. No, okay, not here. Ana Claribel. Present. Okay, thank you. Ana Maria. Present. Okay, thank you. Carlos Ernesto. Present. Thank you, Mr. Stephanie Janet. Preston. Okay. Thank you. Fátima Alejandra. Presente. All right. Thank you. Jonathan Alexander. Ah, yeah, Jonathan es el que se le fue la energía, ¿cierto? Okay. José Ernesto. Present. Okay, thank you, Mr. Carla Benazir. Presente. Thank you. Natalie Vanessa. Ah, oh, where is Natalie? Present. Ah, okay. Thank you, Natalie. Nubia Zulema. Present. Okay, thank you. Romeo Alexis. Present. Okay, thank you. Rosa del Carmen. Present. Ah, okay, thank you, Rosa. Roxana Yesenia. Present. Thank you. Let's see, Stephanie Adeline. Present.
Yeah, Stephanie Evelyn. Let's see here. Okay, here. Stephanie Lisette. Okay, no here. Teresa Rodriguez. Oh yeah, Teresa is the one that says that has problems to connect. Vidal Antonio. Presente, presente. Okay, thank you. William Alberto. Present. Ah, okay. Thank you, Mr. And the last one, Joanny Noemi. Where is Joanny? Joanny, Joanny, I thought it was connected. Creo que estaba conectado. Okay, yeah, I think she has problems with the internet. But anyways, let's continue. Do you finish? Yeah. Perfect. Stephanie, I'm going to start with you. Can you please read your sentences? Yeah. Okay. Okay, do it. My car is small. Okay, very good. Her cat is angry. Excellent. Very good, Stephanie. Thank you. Nice. Yes. Nubia. His girlfriend. Ah. Saludos. I asked. Okay, but if you did more, okay, read them. Read them. No problem. Okay. His girlfriend is delicate. Is very? Is delicate. Ah, delicate. Ah. Right, delicate. No, okay. Very good. Very delicate. Okay. There you go. Thank you. Now, Nubia, your turn. Okay. My tennis shoes are pretty. Pretty, huh? Okay. Her hair is long. Her hair is long. Ah, okay. That's it? Ah, okay. Okay. Thank you, Nubia. Okay. Hair, hair. Esas dos palabras, de hecho, Nubia, se pronuncian igual, okay? Hair, hair. Cabello también. Uh-huh. A pesar de que se escribe diferente, se pronuncia hair, okay? No hair. Forget that. Okay. Yes. No olvidemos eso. Se pronuncian lo mismo. There you go. Okay. All right, Roxana, read yours. Yes, the apple is small, it's color red. Ah, okay, very good. Your laptops are beautiful. Read that again, please. Your laptop. Ah, your laptops. Uh-huh. Your laptops are beautiful. Laptops con S, ¿verdad? Ajá, laptops con S are beautiful. Very good, yeah, son bonitas. Very beautiful, my laptop. Okay, Roxana, very good. Let's see, Fátima. There you go. Hey, what happened? My backpack is color red. Okay. His book is interesting. His book is interesting, huh? Okay, very good. Thank you, Fatima. Good. Hey, how about the other ones? Porque tienen todas las cámaras apagadas. Let's open them up, people. Let's see. How about Vidal? Ah, yeah, William Isabel, Vidal, Ernesto, Romeo. Ah, okay, Romeo. Romeo, did you go home? ¿Ya llegó a casa, Romeo? No, todavía no. Really? Okay. Still driving. Okay, good. Carlos, open them up, please. Good. Natalie. Ugly. Okay, my house is big. Ah, my house is big. Okay, very good. Mm-hmm. She hair is beautiful. Hair. De cabello? Yes, hair. Hair.
Ajá, ahí is beautiful. No, sí, ahí no iría she, iría her, ¿ok? Ah, ok. H-E-R, her. Mm-hmm. Very good. Ok. Very good, Natalie. There you go. Ana María. Ana María. Hola. Can you read your sentences? Yeah. All right, my daughter is tall. Ah, okay. And our garden is big. Ah, okay. Our garden is big. Very good, Ana María. Thank you. Ana García. I got both Anas together. Okay. Okay, good. My dad is old. Ah, okay. Her sister is pretty. Her sister is pretty. Very good. There you go. Her sister is pretty. Excellent. Thank you, Ana. Now, Vidal. Hey. Vidal. Hello. Hello. Your sentence, my car is little. Okay. Okay. Your hands is big. Okay. Very good. Yeah. Thank you, mister. Okay. There you go, Rosa del Carmen. Your turn. His shirt is pretty. No. And my wallet is small. My wallet is small. Okay, very good. Thank you, Rosa. There you go. William, your turn. My book is color blue. Mm-hmm. My neighbor washes his car in the morning. Okay. Mm-hmm. Both of them are in first person, but anyways, it's still okay. Thank you, William. Let's see who's missing. Ernesto. That's with yours, Ernesto. Okay. My dog is danger. Dangerous. Danger. Jeep's car is beautiful. And repeat the last one. Your car is beautiful. Ah, your car is beautiful. Okay, mm-hmm. Very good. Thank you, Ernesto. Okay, Carlos, can you please read yours? Okay, my car is beautiful. It's a color blue. It's okay, it's blue. Your family big. Your family is big. Your family is big. Okay, very good. Tu familia es numerosa. Very good. Thank you, Carlos. Good. Who's missing? Carla. Carla is missing. My cat is squid. Your glasses are ugly. Repeat the last one. Glasses. Ajá, repítala toda la oración. Your glasses are ugly. Ajá. My glasses are ugly. Okay. I knew it. Okay, Carla, thank you. Very good. And who's missing? Romeo, can you please read yours if you have the time? Tengo la oración. Okay. My notebook is black. Okay. She's tall and pretty. La última palabra no sé cómo se dice bonita. Tenemos pretty, beautiful, cute. Pretty. Bueno, pretty. Pretty. Ajá, pretty. Yeah. Okay, pretty. Okay, very good. Yeah, it's pretty. There you go. So we got a good option of those things.
teacher. Yes. Me voy a trasladar para mi casa. Me voy a desconectar unos 10 minutos. Ok, mister. All right. Ya me conecto. Gracias. Okay, okay. Okay, no problem. Good. Let's share the screen in a second. ¿Dónde estábamos? Okay, we were here. Okay, good. Bien, ya estuvimos entonces creando ejemplos about sentences using possessive adjectives, okay? Utilizando los adjetivos posesivos. Now, how are we going to turn the papers on? Now, we're going to do, or we're going to talk about possessive nouns. Ahora vamos a hablar un poco sobre los nombres posesivos, okay? That's a possessive noun. That's the other topic that we're going to have for tonight. This, the way how we use this one is very easy. It's like very, very easy. Why? Listen. Porque acá básicamente los possessive nouns o nombres posesivos los utilizamos nada más para hacer más corta, okay, una oración. That is the only function that it has. Okay, how come? Why? Tenemos algunos ejemplos acá. Dice, our teacher's name. Okay. ¿Qué quiere decir en realidad acá de otra manera que no utilicemos un possessive noun? The name of our teacher. Okay. Esa sería la otra manera de decir esta frase. Pero si ven, el decir the name of our teacher es más larga que simplemente decir our teacher's name. It's easier. Entonces acá, our teacher's name quiere decir el nombre de nuestro profesor. Ok, de nuestro profesor. En este caso, ¿cómo funcionan los possessive nouns? Listen up. Básicamente acá lo que hacemos es colocar el nombre del poseedor, ¿okay? De el poseedor, es el que está resaltado en negrita, ese es el poseedor. ¿Qué sucede acá? Simplemente le escribimos una apóstrofe y una S y automáticamente se convierte en ¿qué? Se convierte en un possessive noun. Luego de eso, de sufrir ese cambio, escribimos la posesión, the possession, ¿ok? En este caso, ¿cuál es la posesión ahí? La palabra name, ¿ok? Name. Entonces ahí, por eso dice el nombre de nuestro profesor, ¿ok? Our teacher's name. That is the way how it works. Esa es la forma en cómo básicamente trabajan o funcionan estos nombres posesivos. No sé ustedes cuando van de camino a sus trabajos or something like that, o han caminado por alguna avenida o algo y han visto, generalmente estos tipos de nombres se ven en las salas de belleza, en the beauty salons, que aparece a veces dice like Monica's Beautiful Salon o Beauty Salon, like o Erika, María's Salon or something like that, que siempre hay una apóstrofe y una S. Entonces ahí están utilizando un possessive noun, ¿ok? Un nombre posesivo. Si dice María's Salon, ¿qué dice? El salón de María, right? Refiriéndose a una sala de belleza probablemente, or something like that. Generalmente ese tipo de nombres, así, con ese apóstrofe, se ve más que todo en salones de belleza, ¿ok? That's like how we see those names. No sé si lo han visto, pero acá en la zona oriental es bien común ver eso. And I don't know why, because that those words has to be in English. Good. Next example that we got there, Pedro's address. If you see there, lo mismo. Pedro, en este caso, sería el poseedor, okay, the one with the possession. Luego le agregamos el apóstrofe y la S. Y luego address sería la posesión, okay, la dirección de Pedro. So you see Pedro's address. There you go, that's the way how it works. Entonces ahí nos evitamos decir the address of
Pedro. So you see, it's like a little bit longer. Es un poquito más larga. Entonces, what it makes with this is like just to put it like this shorter. Okay? Hacer la oración un poco más corta. That is the only way. There you go. Let's see. Nubia, help me read the last sentence, please. Ayúdeme a leer la última. Melissa and Dora's last name. Thank you. Melissa and Dora's last name. En este caso acá, cuando vamos a hablar de algo que dos personas tienen en común, bien podemos mencionar las dos personas. En este caso decimos Melissa and Dora, y generalmente la que va a llevar la posesión o el apóstrofe posesivo va a ser el último nombre de la última persona. En este caso, look, Melissa and Dora's last name, el apellido de Melissa y Dora. So you see, en este caso, la última persona que mencionemos, podemos mencionar 3, 4 personas, pero en este caso, quien va a llevar el apóstrofe posesivo va a ser siempre la última persona que mencionemos. Okay? That's gonna be the last person. So Melissa Sendora's last name. Es lo mismo que the last name of Melissa and Dora. Sí, es un poco más largo de la otra forma. Por eso es que utilizamos el possessive noun o nombre posesivo para hacer la oración más corta. That's the function, okay, of doing this. Bien, hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta con relación a los possessive nouns? Any question? ¿Alguna duda? Teacher. Yes. Según lo que he aprendido hasta ahorita, entonces, cuando nos referimos a hablar sobre algún lugar en específico o hablar de alguna persona, sería siempre utilizar en este caso el apóstrofe cuando nos referimos al nombre de una persona, cuando nos preguntan en dónde vive alguien o si conocemos el negocio o el lugar de alguien, para no escribir el nombre de la persona, mejor escribimos solo el nombre guiado por el apóstrofe. Yes, en este caso acá igual, ajá, algo así viene siendo. Porque usted dice para dar información o something like that, sí, sirve para dar información o para hacer más corta las oraciones. Lo único que acá demuestra es la posesión. Recordemos eso, viene siendo este tipo de nombres posesivos, casi viene siendo como los adjetivos posesivos, solo que con una estructura diferente, ¿ok? Ejemplo, supongamos que ahí tenemos Pedro's address, la dirección de Pedro, ¿ok? Entonces, en ese caso, utilizando un possessive adjective, yo puedo decir his address, su dirección. ¿La dirección de qué? De él. ¿Y quién es él? Pedro, ¿ok? So, in this case, it's likely similar to say Pedro's address. Entonces, acá simplemente lo que hacemos es denotar posesión, ¿ok? Ejemplo de ello. Roxana's house is beautiful. La casa de Roxana es bonita. So, you see, Roxana's, ahí en la palabra Roxana, como usted es la poseedora, la dueña de la casa, le coloco el apóstrofe y la S, y luego lo demás. Is beautiful. Okay? Roxana's house is beautiful. La casa de Roxana es bonita. So you see, entonces, ¿quién es la poseedora de la casa? Roxana, ¿cierto? Entonces, por ende, el nombre Roxana tiene que llevar el apóstrofe y la S. Y luego de eso tiene que ir la posesión, que en este caso sería la casa. ¿Ok? Good. Así es como funciona. Okay, another example. Stephanie's cell phone is Android. El teléfono de Stephanie es Android. So you see, Stephanie's, ella como es la poseedora del teléfono, vamos a mencionar la primera a ella, okay, la poseedora, apóstrofe y S, Stephanie's,
Okay, y luego la posesión. ¿Cuál es la posesión? El celular, ¿cierto? Entonces, por eso decimos Stephanie's cell phone is Android. Es Android. So you see? Entonces, así es como funcionan los possessive nouns, ¿ok? No sirven nada más para denotar posesión de algo, ¿ok? Just to give a possession about something. Good. No sé si estamos claros hasta acá, Roxana, or do you have any other question? ¿O hay alguna otra pregunta? Yes. Yes, ¿de hay otra pregunta? ¿O yes, we understood? Listo, entendí. Gracias, Lee. Okay. Okay, okay, good. ¿Alguna otra pregunta? Any other question, people? No? Interesting. Let's see if you got it. Good, let's continue then. Vamos a continuar entonces. Extra examples. This one, these examples are related to the families. En este caso, estos ejemplos extras son relacionados a, let me see, look at this. Okay. Let's see. Fatima, help me out reading, please. Jessica's book, the book of Jessica. Very good. Ambas oraciones significan lo mismo. I want you to know that, okay? Ambas oraciones significan lo mismo, okay? Una es sin contraction, sin nada, sin ningún possessive noun, y la otra llevamos el possessive noun. Si ven, la que lleva el possessive noun es más corta, okay? Por lo tanto, tiende a ser un tanto más sencillo el momento de hablar. Okay. No es lo mismo decir The Book of Jessica, que es un poco más largo, a decir simplemente Jessica's book. Okay. There you go. Pero ambas significan lo mismo. Recordemos eso. Okay. Let's see who can help me out with this. William, read the next one, please. Robert's car. The car of the of Roberto. Okay, very good, thank you. Yeah, Roberto's car. Okay, Roberto es el poseedor, por lo tanto, ahí es donde colocamos el apóstrofe y la S. Y luego la posesión. ¿Qué, cuál es la posesión? The word car, okay, la palabra carro. Okay. Likely similar in the meaning, it's similar to the car of Roberto. Okay, there you go. Let me see who can help me out with this. Ernesto, can you please read the third example? Okay. Carlos' brother, the brother is old Carlos. Okay, very good. Carlos' brother. Okay, the brother of Carlos. En este caso, si ven, hay una peculiaridad en esta oración. La palabra Carlos termina en S, ¿ok? Termina en S. ¿Qué sucede en estos casos? Listen up. Cuando en este caso una palabra en singular, ¿ok? Termina en S, tenemos la opción de simplemente colocar el apóstrofe, ¿ok? Simplemente de colocar el apóstrofe. Y ya ahí automáticamente hacemos la palabra o el nombre posesivo. ¿Ok? Hay esa opción. Y también, si ustedes quieren agregarle la S también en la palabra Carlos, apóstrofe y luego la S, también es posible. ¿Ok? No hay ningún problema. A lo que voy es que acá toda palabra que termine en S y sea singular, tenemos esa opción. ¿Ok? De simplemente escribirle el apóstrofe, así tal y como está ahí en la oración, y es correcta, y es, ahí estamos denotando una posesión. Al igual que en los plurales, cuando denotamos posesión con relación a plurales, también, todo plural que lleve S, simplemente le podemos escribir el apóstrofe, y ahí estamos haciendo ese nombre en plural, algo posesivo.
There you go. Now let's continue. Natalie, read the example, Natalie. Ricardo's cell phone. Okay. Or? The cell phone of Ricardo. Excellent. Ricardo's cell phone or the cell phone of Ricardo. Significan lo mismo ambas oraciones, solo que una está con possessive noun y la otra está de forma normal. So you see, ¿cuál se les hace más sencillas a ustedes? ¿Las with possessive nouns o las otras? Creo que elegirían possessive nouns. Yeah, it's like easier for you to pronounce. Es un tanto más sencillo de poder pronunciar. Okay. There you go. Next one. Nubia, help me out, please. Okay. Karina's sister. The sister of Karina. Okay, very good. Karina's sister, okay? Or the sister of Karina. There you go. So in this case, aquí recordemos, no estamos denotando posesión, sino relación, okay? Karina's sister, la hermana de Karina, okay? All right, or the other way, the sister of Karina. That is the way how it works. Good. ¿Alguna pregunta hasta acá con relación a los possessive nouns? ¿No? Teacher, en este caso, solo sería si tenemos nombres, el sujeto tiene nombre. En el caso de, si quisiera mencionar él o en el caso de un objeto, en este caso, generalmente cuando hablamos de objetos, cosas que no tienen vida, utilizamos los otros. Sí, generalmente se utilizan los otros. Para cosas que no tienen vida, generalmente se utilizan los possessive adjectives. Yeah. Aparte de ello, vaya, si estamos hablando de algo como, por ejemplo, de una iglesia, de las ventanas de una iglesia. Ah, usted dijera, ah, the church window. Pero en este caso generalmente no suelen darse ese tipo de usos con respecto al possessive noun, con el nombre posesivo, con cosas que no tienen vida. En este caso tendría que decir the window of the church, no the church window. Okay. Entonces, para cosas que no tienen vida, generalmente no se utilizan los possessive nouns, los nombres posesivos. Simplemente para, cuando hablamos de personas o, animales también o lugares. Especialmente también animales. Por ejemplo, the cat's leaf. Okay. La cuerda del gato. The dog's bone. El hueso del perro. The one that is playing. Okay, en ese caso sí podemos utilizar los possessive nouns, okay. Otra cosa que no podemos utilizar los possessive nouns es cuando los usamos con los pronombres, okay. Generalmente los possessive nouns actúan con nombres. Remember, por eso se conocen como possessive nouns. Con pronombres no se pueden hacer, okay. Este tipo de oraciones. No pronouns. Solo nombres de personas, like places or animals. Okay. Pero con cosas que no tienen vida, o objetos inanimados, generalmente es de la otra manera. Okay. Very good. ¿Alguna otra pregunta? Any other question, people? Ah, okay, good. Now, just to finish this topic and let's see if you have got the idea. Quiero que me hagan un ejemplo ahorita, okay? Taking any name as you want. Escojan cualquier nombre, cualquier example, pero quiero que me hagan un ejemplo utilizando un possessive noun, okay? Que no sean igual a los míos. Let's see. Not about this. I'm gonna try to finish this. Give me a second. There you go. Good. Un ejemplo. Okay. I want one example
using possessive noun. Something that might not be seen in the lines. You finish? Ah, pretty fast. There you go, Stephanie. Let's do it. My example is Stephanie is a student. No. Read it again, please. Stephanie's student. Stephanie's students. Mm-hmm. Ah, okay, very good. Los estudiantes de Stephanie. Ah, mm-hmm. Very good. Yeah. Ahí inclusive le podemos agregar un complemento adicional. Stephanie's students are very intelligent. Ah, los estudiantes de Stephanie son bien inteligentes. Okay. Mm-hmm. Podemos agregarle un complemento adicional. Yeah. Okay. Very good. Bájale un poquito, mi amor, por favor. Okay, no problem. Qué interesante este niño. Yeah. Good. Now, Nubia, I think you have already finished. Read yours. Okay. Andrea's violin. Okay, Andrea's violin. Okay, very good. Yeah. Thank you, Nubia. Now, Roxana, read yours. Roger's teacher. Ah? That Roger is teacher. Okay, okay. Let me see. I didn't listen. But, can you read it again, please? Yes. Roger's teacher. That Roger is teacher. Roger's teacher. Teacher. Okay, los profesores de Roger, right? Yes. Ah, yes. Yeah, very good. Yeah, very good. Yeah. Esa es la manera en cómo se hacen. There you go. Fátima. I see Fátima is like kind of sad with the sentence. Let's see, Fátima. Read your example. Jorge's TV. Okay, Jorge's TV. Ah, what happened? ¿Algo más adicional, Fátima? Jorge's TV is big. Okay, very good. Jorge's TV is big. There you go, Natalie. Your example, Natalie. Rosa's restaurant. Okay, Rosa's restaurant. Mm-hmm. Very good. Ana García. Jeffrey's pencil. The pencil of Jeffrey. Very good. Both ways. Excellent. Thank you, Ana. Okay. There you go. Rosa del Carmen. Magali's work. The work of Magali. Okay, very good. Magali's work. The work of Magali. There you go. Thank you, Rosa. Now, Ana Maria. Mariana. Toys. Repeat again the sentence, please. Mariana's toys. Mariana's, right? Mm-hmm. With the S. Okay, very good. Mariana's toys. Okay, very good. Now, thank you, Ana. Now, Carla. Your example, Carla. Carla, you got the microphone off. Lo siento. Okay. Okay. Camila computed the computer of Camila. Read it again, please. The first one. Camila's computer. Okay, very good. Yeah. Camila's computer of, or the computer of Camila. Very good, Carla. Yes. Thank you. Okay. William. Raul's birthday is today, and we have your present. His present. His present. His present. Yes. Yeah.
El cumpleaños de Raúl es hoy y no tenemos su regalo, right? Ahí sería, and we forgot his present. Y olvidamos su regalo. There you go. Thank you, William. You did it good. Now, Romeo, are you there? Romeo. Good night, mister. My vecino's pet. My vecinos. Sí, okay. My vecino's pet. Okay, in this case, it has to be, let me see. Like this. Neighbors, give me a second. Ahí simplemente neighbors, like this. Like this. Así. Neighbors, pet. Ok. Ese es vecinos. Yeah, Romeo. Very good, Romeo. There you go. Let's see who's missing. Carlos. With your example. Carlos' brother. The brother of Carlos. Okay, very good. Thank you. Ernesto, read yours. Okay. Barber show, the show barber. Read it again, Ernesto. Barber show, the show barber. I didn't catch that sentence. Barber shop, that's the one you're going to say? The show barber. Pero barber shop es peluquería, ¿verdad? Okay, sí. Yeah. Ajá, pero ahí nos faltaría el poseedor. ¿De quién es la barbería? Ah, okay, allí me faltó. Sí, no, le faltó el poseedor. Nada más mencionó la posesión, pero le falta una persona, el dueño o dueña de la barbería. Ok, pero aquí hago la corrección. Barber Shoe Herson, the Shoe Barber Herson. En este caso, primer, la que debería llevar el apóstrofe y la S sería el nombre de Herson. Pues, Herson Barber Shoe, the Barber Herson. The barber shop of Herson. Herson. Mm-hmm. Okay, very good. Yeah, Herson's barber shop. Okay. 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 There you go. Thank you, Mister. Good. I don't know if Vidal, did you get home? Yes. Yes. Pero solo que no hay luz. Okay. No problem. Okay. Este. Josías. Is chicken. Oh, it's little. Ah, chicken little. Okay, no, chicken little is like. Okay, Josia is little. Yes. En este caso. Y el otro es Josia is little. Le faltó la palabra chicken, entonces en ese caso, porque ahí Sofía es pequeña. Ahí lo que me está diciendo es, Sofía es pequeña, pero no me está denotando una posesión. Entonces, si habla del pollo de Sofía, ahí sí es diferente, ¿right? Okay. Ajá, entonces en ese caso sería Sofía's chicken. Sofía's chicken, ¿ok? Ok. Sofía's chicken is little, ahí sí. Sofía's chicken is little. El pollo de Sofía es pequeño. Okay. That's the word. Okay, very good. Nice. So I think we don't have that much problems with this topic. Creo que no tuvimos mucho problema, por así decir, con el desarrollo de este contenido. Es bastante, bastante entendible. And I hope so. Hasta ahora, ¿tenemos alguna pregunta adicional, alguna duda con respecto al tema? Remember, it was two of them, possessive adjectives and possessive nouns. Do we have any extra question? No. Okay, very good. So, para el próximo lunes vamos a tener una práctica
de los principales temas que hemos estado viendo estos 4 días. So it's gonna be full of practice. Va a venir un tantito cargada de práctica, entonces, para el próximo lunes. During this weekend, para los que no me han completado las actividades o las tareas en la plataforma, ok, please do it, ok. Con respecto a las notas, las estaré subiendo el lunes por la noche al sistema, cuando ya básicamente completemos la semana, los 5 días. Entonces lo voy a estar haciendo el lunes en la noche. Entonces, para el próximo lunes solo nos faltaría la última tarea, que sería la tarea de la clase de lunes, ¿okay? Entonces, ya para este fin de semana ya tendríamos que tener 4 tareas hechas en la plataforma, ¿okay? ¿Por qué lo recalco? Para que no vaya, no se sientan presionados si yo le digo, Stephanie, mire, Stephanie, de los 5 días solo me ha hecho 1 tarea. Please, do the other ones. Por favor, haga las otras. Entonces, y Stephanie, ay, pero hasta el 5 de una vez, like, it takes a long time. Entonces, para acortar el tiempo, por eso les digo, do them, ¿ok? Hagámoslo así, una todos los días. It will be good. Perfecto. Recuerden que cualquier duda que podamos tener en cuanto a la plataforma o algo relacionado siempre a la clase, y ahí está el grupo, pueden preguntarme, ¿ok? Yo con gusto, mientras tenga tiempo, les voy a contestar, ¿ok? No problem about that. A menos que me quede sin internet, pero. Ok. Yeah. Okay. Teacher, le quiero hacer una pregunta. Ajá, tell me. A mí solamente me falta la tarea de ahora, del desarrollo de esta clase, pero no sé si entendí mal, entonces no finalizaríamos con esta tarea de ahora, sino que sería con la del lunes. Sí, porque es que con la del lunes, porque acordémonos que comenzamos el martes. Ajá. Exacto, entonces el lunes finalizaríamos los 5 días, la semana completa. Ah, ok. Okay. Yes, okay. That's why. Si hubiésemos comenzado el lunes, sí, estuviéramos un... Con ahora un para la última. Exacto, 1 week. Yeah. Entonces, así vamos a ir, ¿ok? Ok. That's great. Good. Solo voy a pasar asistencia entonces. Give me a second. Amilcar Gustavo. Ah, no, no here, right? Ana Claribel. Present. Ok. Ana María. Present. Good. Carlos Ernesto. Carlos Ernesto, are you there? Presente. Oh, okay, mister. Por cierto, Carlos, como parte del requerimiento, ahora se me va a quedar 10 minutos después de clase. Vamos a impartir feedback, ¿ok? Perdón, no lo escuché, teacher. Ah, que me voy a quedar 10 minutos después de la clase con usted. Ah, va, ok. Ok, perfecto. No se me vaya a ir. Stephanie Janet. Present. Ah, ok, thank you. Fátima Alejandra. Present, sure. Thank you. Jonathan Alexander. Ah, Jonathan, got problems with the internet, right? José Ernesto. Present. Thank you, Mr. Carla Benazir. Presente. Thank you. Natalie Vanessa. Present. All right, thank you. Nubia Zulema. Present. Okay, thank you. Romeo Alexis. Present. Okay, thank you, Mr. Rosa del Carmen. Ah, okay, Rosa. I didn't listen, but I hear you. I mean, I saw you. Roxana Yesenia. Present. Okay, thank you. Stephanie Adeline. Ay, Stephanie didn't show up today. Huh. Okay. Stephanie Lisette is not here. Teresa Rodriguez, not here. Vidal Antonio. Present. Okay, thank you. William Alberto.
Present. Okay, thank you. And Joanny Noemi. Joanny no volvió de. Okay, quizá no, no regresó al internet. Okay, good. ¿Alguna pregunta adicional, people, before we go? No. Okay, perfect. Entonces, que tenga... duda mía, teacher, duda mía. Ajá. Para poder actualizar, digamos, con las tareas. Uh-huh. Porque pues yo me presenté por decir miércoles. Uh-huh. ¿Qué puedo hacer para yes. ya pudo accesar a la plataforma, Ernesto? No, pero tiene acceso a la plataforma porque le debieron enviar un correo con su usuario, que en este caso sería el correo que usted proveyó a la institución y la contraseña. Trataré de ¿cómo se llama? De meterme en la plataforma y buscarla. Vaya, perfecto. Sí, perfecto. Este, si tiene alguna dificultad con ello, por favor me avisa o avisa al grupo, ¿ok? Ok, teacher. Vaya, perfecto. Entonces, así vamos a hacer. Sí, para que se ponga al día con las tareas, porque las tareas sí están en la plataforma. Ok. Ya, ok, perfecto. Okay. Entonces, bien. Entonces, que tengan un bendecido fin de semana y nos vemos el lunes, ¿ok? Have a wonderful weekend. Good night, people. Bye. Bye. Good weekend. All right. Happy weekend. Bye bye, people. Bye. Okay, bye. Bye. Bye bye. 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 Ok, Carlos. Hola, Pucha. Ok, good. Son las 10:06, 10:07. Vamos a tener 10 minutos de retroalimentación para poder reforzar los temas que hemos estado viendo hasta ahora. Esto nos sirve para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a las clases que hemos estado teniendo. No sé si ha surgido alguna duda, alguna palabra, algún tema en específico que no nos haya quedado del todo claro, Carlos. Este es like the moment to do it. Ya. Yeah. Teacher, para empezar, recuerda que yo me incorporé este día de ayer. Uh-huh. Martes y miércoles no recibí clases. Ajá. Bien. Bien. ¿Podría conectarme la cámara, por favor? Ah, ahorita. Yes, yes, please. Sí, me comentaba, sí. Ok, perfecto. Me comentaba, ¿verdad? Que usted se incorporó hasta el miércoles, ¿cierto? El martes. Sí, ajá. On Monday we couldn't, on Tuesday you couldn't show up. Entonces, básicamente, la clase del martes, ¿verdad? Sí. No, no. No. No sé. Y la del miércoles. No, solo ayer y hoy. Ah, sí, ¿verdad? Se conectó entonces ayer jueves. Y hoy viernes, nada más. Ajá. Ajá, ok, good. Sí, básicamente lo que estuvimos viendo en la clase, por ejemplo, del martes, se relacionaba a las oraciones afirmativas. Ok, estas, look. A esto nos referíamos el lunes, el martes. De esto era lo que hablábamos. Uh-huh. Oraciones afirmativas. Ok, y hablábamos un poco sobre la forma del verbo to be. Ok. Como para comenzar, decíamos, teníamos los pronombres con los cuales podemos conjugar las tres formas del verbo to be que utilizamos en el presente simple. Ellas son, vaya, por ejemplo, tenemos am, is y are, que esas son las tres formas del verbo to be. Ajá. Bien, y teníamos I, tenemos la forma del verbo to be am, for you tenemos are, para las terceras personas he, she and it es is. Y luego para we, you, and they son are, que ya esos comprenden los plurales. Entonces, exactly. Entonces, básicamente, sabemos que el verbo to be en español se traduce como ser o estar. Tiene dos significados. Uh-huh. Okay. Entonces, acá proveíamos algunos ejemplos. Y mencionábamos algunas de las ocupaciones, some occupations, que estábamos practicando uh-huh. también. Por ejemplo, decíamos, I am maintenance, soy encargado de mantenimiento.
You are a floor manager. Ah, eres un encargado de piso. So you see, en este caso acá, ya estábamos hablando sobre ocupaciones, utilizando la forma del verbo to be. Okay. Look at this. Tenemos igual acá. Look. He is a supervisor. He is a truck driver. Okay. Entonces acá, igual, ya estamos hablando sobre ocupaciones. Ocupaciones. Yes. But with positive sentences, con oraciones positivas. Ok. Aquí ya hablamos de plurales. De plural, ¿no? Yeah. They are engineers. Ellos son ingenieros. Exactly, right? Or she is a secretary. Ella es una secretaria. Exactly. Entonces, en este caso acá, estamos mencionando o hablando de las ocupaciones, ¿ok? De, all right, que podemos desempeñar dentro de una empresa. Ok. Ok. Acá ya hablábamos sobre las contractions o contracciones. Una contracción es la unión de un pronombre y la forma del verbo to be. En este caso, tenemos un par de ejemplos acá. Teníamos, I am Natalie. Soy Natalie. I'm Natalie. Entonces acá unimos el pronombre I con la forma del verbo to be, am. Ok, entonces ahí formamos una sola palabra y tenemos am. ¿Okay? Para hacerlo un poco más corta. Para exactamente. I am. Am Natalie. Exacto. Te voy hasta un poco más decente. Allá. Exactly. Yeah, sí, se nos hace más, un tanto más sencillo el poderla incluir en una conversación. Okay. Luego tenemos, you are a secretary. Ok, eres una secretaria. You're. Esa sería la forma ya contractada de el you y el are. You're. You're a secretary. Luego tenemos, he is an engineer. He's an engineer. Si ve, en una es he is, la otra es his. Okay? En una sola, básicamente en una sola palabra. Okay? Luego tenemos, she is a floor manager. O she's a floor manager. So you see, entonces ahí básicamente lo que hacemos es acortarla, ¿ok? La oración. Ajá, ¿cómo así? La oración. Exacto. ¿Cómo así? Simplemente uniendo la forma del verbo to be con el pronombre. Entonces, básicamente, esta era parte de lo que estábamos viendo la clase del martes. Al igual que las oraciones negativas. Las anteriores eran positivas, estas eran ya negativas. Yeah. And we have, I am not Natalie. Entonces, acá, para negar una oración utilizando el verbo to be, ¿cuál es la posición de la negación? La posición es entre el verbo to be y el complemento, ¿va? En medio. Ajá. El complemento en este caso pueden ser las profesiones o ocupaciones que tenemos ahí. ¿Ok? E igual, ahí lo podemos también contractar. I'm not Natalie. I'm not Natalie. Yeah, you are not a secretary. O you're not a secretary. Okay. Básicamente significa lo mismo. Simplemente lo que está haciendo ahí es haciendo una contracción, como ya lo habíamos mencionado. Y luego, después de esa contracción, colocar la palabra not para hacerla negativa. Es similar a lo que estábamos viendo el día de ahora, ¿no? Con la... Ajá. Exacto. Roberto. Exacto. Un poquito similar, ¿verdad? Ajá. Algo similar en forma de escritura, pero en significado es diferente, sí. Porque uno es posesivo y acá ya no es posesivo. Sí. Uh-huh. Exacto, aquí ya no es posesivo. There you go. Bien, sí, básicamente en eso era lo que estábamos aquí, pues ya cuando hablamos de plurales, ¿ok? We are Irene and Cindy, o we're Irene and Cindy. You are managers, you're managers, they are colleagues, their colleagues. ¿Sí ve ahí? Básicamente hablamos ya de plurales, lo mismo, ¿ok? Plural, ajá, y igual, de manera contractada, ¿ok?
Y aquí ya para los plurales, la forma del verbo to be que se utiliza es el are. Ajá, para los plurales. Exactamente. Exacto. Okay. Y ahí ya es para los plurales. Entonces, eso era parte de lo que hablábamos en la primera clase. Okay. Entonces acá, igual, son las formas de cómo podemos contractar de manera negativa las formas del verbo to be. Okay. Y decíamos, I am not o I'm not. You are not o you're not. He is not o he's not. She is not o she's not. So you see, aquí ya básicamente lo que tenemos acá es la forma no contractada y la forma ya contractada de esta estructura. Contractada, correcto. Exactamente. Aquí es lo que estamos viendo anteriormente. Exactamente. Las oraciones. Exactamente, básicamente lo que estábamos viendo anteriormente. Aquí que lo único que le falta, un complemento. ¿Okay? Una profesión. Okay. Yeah. Y teníamos algunos ejemplos. I am not an engineer, no soy un ingeniero. You are not a doctor. He is not a teacher. She is not a secretary. It is not a bone. We are not mechanics. You are not a student. So you see, la gran mayoría de ejemplos básicamente se basan en ahí. Y obviamente también mencionando las profesiones, ocupaciones que ya habíamos previamente hablado. So you see, básicamente es la forma en cómo estuvimos hablando y básicamente eran las formas positivas y negativas del verbo to be. Bien, eso con relación a la clase. Esto con relación a la clase del lunes. No, del martes. El martes. Ajá, yes. Usted tampoco no se presentó el miércoles, ¿cierto? No, el miércoles tampoco. Va, permítame. Ok, it's this one. Esta era la presentación que teníamos de la clase de el miércoles. Look, así. Vamos a ver un poco de lo que estuvimos hablando. Acá básicamente lo que hablábamos era de cómo crear preguntas con el verbo to be. ¿Okay? Este básicamente es un pequeño repaso de la clase que vimos el martes. ¿No? Algunos ejemplos adicionales y las oraciones positivas. Acá hablábamos de las oraciones negativas. ¿Okay? Que decíamos en oración positiva, I am a teacher, soy un profesor. Y en una oración negativa, I am not a floor manager. No. Uh-huh. Exacto. Entonces acá poníamos una serie de ejemplos y acá básicamente es cuando ya comenzábamos el tema de esa clase, que eran las preguntas. ¿Okay? ¿Cómo crear preguntas con el verbo to be? Y teníamos una estructura. Por ejemplo, verbo to be más sujeto, que en este caso son como los pronombres, ajá, y luego el complemento, que pueden ser las profesiones. Y decíamos, are you a teacher? ¿Eres un profesor? Entonces, a estas preguntas se les conoce como yes, no question, porque solo tiene dos opciones de contestar. ¿Sí o no? O no. Ajá, ¿y qué están acá? Are you a teacher? Yes, I am. Sí, es positiva. Uh-huh. Y no, I'm not, si es negativa. Exactamente. ¿Okay? Entonces, esta era la forma en cómo podíamos crear preguntas, ¿okay? Utilizando el verbo to be. Y acá, pues teníamos ejemplos adicionales. Are you a student? Ah, yes, I am. Y si era negativa, no, I'm not. No, I'm not. Yeah. ¿Is Mario a sales manager? Yes, he is, o no, he isn't. En este caso acá igual, lo mismo. ¿Sí ve? Dos modelos de respuesta. Yes, he is, o no, he isn't. ¿Is Alejandra a receptionist? Ah, yes, she is, o no, she is. Exactamente. Entonces acá, esa es la forma en cómo estábamos utilizando, ok, el verbo to be para hacer preguntas. There you go.
Ok, perfecto. Entonces, básicamente, esos eran los dos temas que usted se había perdido. Las formas positivas del verbo to be, cómo crear oraciones positivas, cómo crear oraciones negativas y cómo crear preguntas. Bueno, las voy a repasar también. Lo voy a apoyar. Teacher. Ajá. ¿Diga? Yo escuché que dijo usted que había un folleto o no sé qué de apoyo. Ah, sí, que es un manual que nos estamos basando. Un manual, perdón. Sí, exactamente, nos estamos basando en un manual para poder desarrollar los contenidos. No sé si usted está agregado al grupo de WhatsApp. No. Porque ¿no está agregado? Cuando lo hicieron, creo que no estaba. Ah, pero usted, give me a second, permítame. ¿Ahorita está conectado desde el celular o computadora? No, en la computadora, en la laptop. Ah, pero le voy a mandar un link, permítame. Que este link lo va a dirigir al grupo de WhatsApp que tenemos. Ah, excelente. Permítame. I'm aquí, para que se pueda unir. Porque ahí cualquier información o cualquier documento es enviado ahí. Al grupo. Ese es el link. Ahí está. Sí, entonces en ese link simplemente le da ahí y a través del celular lo puede abrir y automáticamente le va a redirigir al grupo de WhatsApp. Y ahí simplemente le va a dar información para que se una. Ah, se me borró, no lo pude ver. Ah, ok, permítame. Me queda guardado esto. Permítame, se lo voy a enviar de nuevo. O si gusta, ¿sabe qué? Hagamos algo. Para que lo pueda, ¿puede abrir correos desde su celular? Sí. Bien, ¿por qué no me escribe la dirección de su correo en el chat de Zoom y se lo envío directamente a su correo para que desde el celular lo abra y se le haga más fácil? Ah, vale, excelente. Uh-huh. Escríbame entonces la dirección de su correo en el chat. Ahorita, acá. Ahorita. Ajá, así se lo puedo enviar a su correo. Y así pues para que estemos ahí. Give me a second, I'm gonna put my email over here. All right, I'm gonna open it. Aquí le voy a enviar, pero no. Dice enviar a todos. Ajá, sí, ahí. Ajá, pero le doy aquí enviar, pero no se va. No, simplemente desde el, solo dele la tecla Enter. Ah, Enter, ah, ajá, ya. Ajá. Sí. Todos. Inglés corporativo, dice todos. Ajá. Uh-huh. No sé si... dele un clic donde estaba escribiendo para que le aparezca la cosita parpadeante y luego le da enter. Ahí está. Perfecto. Vaya, muy bien. Ahora lo que voy a hacer es copiarlo. Ok. Lo voy a pegar acá y le voy a poner link de WhatsApp. ¿Sí? Y le voy a copiar el link en estos momentos. Lo puede abrir desde su celular, solo aprieta ahí el link desde su celular y automáticamente le va a decir abrir con. Y ahí le da la opción de abrir con WhatsApp. Ajá, entonces ahí simplemente le va a aparecer unirse al grupo de WhatsApp y ahí es donde se puede unir. Vale. Ya le acabo de enviar el mensaje entonces. Ahí estamos. Perfecto, entonces, ahí estamos. Cualquier duda, ahí vamos a estar en contacto, ¿ok? Para cualquier pregunta. Entonces, nos vemos el próximo lunes. ¿Okay? Te lo agradezco mucho por este tiempo extra de que se pasó conmigo. No se preocupe. Muy amable, teacher. Para eso está. Gracias, ¿okay? Bien, gracias. Bien. Bueno, feliz noche. Bueno, feliz noche. Gracias, teacher. Okay. Bye bye.